Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, ¿ha renunciado el Consejo de Gobierno al proceso de liquidación de la empresa pública GIPPA contemplado en la Ley 1/2013 de 24 de mayo de reestructuración del sector público autonómico? Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, como efectivamente usted dice, el GIPPA se creó por ley y por lo tanto también es una ley necesaria para su liquidación. Como usted dice, efectivamente, el 9 de octubre de 2012, el debate de orientación política, el presidente Javier Fernández anunció su liquidación en el marco del plan de ajuste presentado y este anuncio se concretó el 1 de 2013 en la mencionada ley, por su parte, reestructuración del sector público, que entró en vigor el 1 de junio del 2013 y que en lo que se refiere al GIPPA caducó, perdió su vigencia, ya que daba 18 meses para finalización del cometido y que estaba el 1 de diciembre de 2014. Por lo tanto, en principio, esa ley ha perdido su vigencia, lo digo para dejar claro el escenario en el que estamos, ¿no? Dentro de esa ley, el artículo 26 de la ley de reestructuración decía, en el caso condicionaba la disolución y liquidación del GIPPA a las prescripciones de los organismos reguladores en materia de telecomunicaciones, la CNMC. Lo digo porque esto vendrá al caso con información posterior que le voy a facilitar. Durante el plazo autorizado para liquidar a la sociedad, la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 del Gobierno Central, Partido Popular, obliga a las administraciones públicas, artículo 9, a gestionar las redes públicas de comunicaciones electrónicas mediante operadores de telecomunicaciones controlados directa o indirectamente por esta administración, pero nunca directamente por la propia administración. Además, la ley exige que se respeten los principios de inversor privado con la debida separación de cuentas, con arreglo a principios de neutralidad, transparencia, no distorsión de la competencia y no discriminación. El 13 de enero del 2015, además, se publica la respuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Comunicaciones a la consulta formulada por el Principado de Asturias en relación a cómo nos afectaba todo esto, si podíamos seguir adelante con el proceso de liquidación, diciendo que, conforme a la Ley General de Telecomunicaciones, el Principado podría o bien crear una entidad o sociedad cuyo objeto o finalidad sea la explotación de la red Asturcom y que ostente su titularidad, o bien seguir explotándola a través del GIPPA u otro organismo similar, pero en ningún caso explotarla directamente, algo a lo que se vería obligado si liquidamos el GIPPA. Si liquidamos el GIPPA, los activos pasan al Principado y el gestor pasa a ser, por lo menos en principio, directamente el Principado. Por otro lado, tampoco podemos recibir la red y venderla, porque esa red se construyó con unas subvenciones que, en caso de venderla, son subvenciones muy importantes, tendríamos que devolver, con lo cual sería un claro quebranto para el Principado. En conclusión, parece que la mejor forma de cumplir con el marco legislativo vigente es precisamente a través del GIPPA o cualquier otro organismo análogo, no tiene por qué ser necesariamente el GIPPA, siempre que dicho organismo tenga la condición de operador de comunicaciones electrónicas, porque tampoco vale cualquiera, tiene que tener esa condición, operador de comunicaciones electrónicas a efectos del artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones y que se garantice pues la explotación de la red Asturcom con libre acceso a operadores privados en condiciones equivalentes y a precios de zona más competitiva, etcétera, ¿no? Eso habría que garantizarlo en cualquier caso. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Alonso tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, es que yo creo que como norma publicada todo el mundo conocía que el GIPPA estaba dentro de unos compromisos legales de liquidación, disolución y posterior liquidación de esa entidad. Lo que ocurre es que ahora nos acaba de decir que pasaron 18 meses, que ustedes no hicieron nada y que ahora, pues bueno, pues todo está tan bien, porque además resulta que una vez más vuelve a ser una responsabilidad de una modificación legislativa del Gobierno de la Nación. Bueno, parece que aquí todo se deriva. Pero es que en el caso del GIPPA también acaba de reconocer, por la misma remisión que hace al acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, de que es posible la alternativa de crear otra entidad o gestor. Bien, pero es que además todo eso ya estaba en otro documento, a mi juicio, muy importante, que fue el informe de fiscalización que, a instancia de esta Junta General, elaboró la Sindicatura de Cuentas del Principado. Y en ese informe ya se hace referencia a la posibilidad de esa figura. Con lo cual, a mi entender, seguramente discrepando con usted, yo creo que ustedes tienen la posibilidad de liquidar esta sociedad, crean otra y automáticamente que asuma sus funciones, porque en esta sociedad hay muchos vicios que ya se pusieron
anteriormente de manifiesto. Y es que, mire, ya no lo digo yo, y para que no haya, bueno, pues pérdida de objetividad, que parece que tanto le gusta, la Sindicatura de Cuentas dice que en el 2012, no señala el periodo, no sé si con el nuevo gerente o con el anterior, la sociedad ya no cumplía los requisitos para ser medio propio. Además, de periodo anterior al 2012, se lo digo por la referencia al gerente, resulta que la comunidad autónoma debería de haber solicitado la devolución de una subvención por exceso en 167.000 y pico euros. Que el personal, desde el 2006, desde la creación, accedió sin que se garantice o sin que se acredite la igualdad, mérito y capacidad. Que se externalizaron servicios jurídicos por un medio de contratación que resulta que en el ejercicio 2009 no era lícito porque se excedieron las cantidades. Que en muchos contratos el procedimiento negociado era la forma habitual y resulta que en ese procedimiento negociado no se obtenía ninguna mejora. Que en la red del contrato de precableado de la red Asturcom, después de que se adjudicó, se modificó en 3 meses 2 veces. Y que debería de haber ido a otro procedimiento, el abierto, no el negociado que se siguió. Y así, otra serie de aspectos. Señor consejero, mire, yo creo que, supongo, espero que toda la Cámara comparta que todo esto hace necesario proceder a la liquidación de esta sociedad. Señor consejero, no puede ser que las mismas personas y con la misma estructura que generaron el problema en el que ahora nos encontramos sigan llevando las riendas de la sociedad. Y aunque ya se hizo referencia anteriormente, pues mire, yo también escuché las declaraciones del señor Javier Fernández y como ya nos tiene acostumbrados también, se refirió como siempre al nombramiento de otros. Bueno, se supone que no por eso queda, bueno, pues voy a decir, libre de ningún tipo de responsabilidad. Pero dejando eso aparte, hay algo que parece que también pierde la memoria. La sociedad se crea en el 2006, se fiscaliza un periodo, estamos en el 16, pero es que en esos periodos intermedios responsables socialistas, designados por gobiernos socialistas, aunque parece que usted pues no quiere reconocer esa historia, como los señores López Cueto, Luis Iturrioz, Ana Rosa Migoya, formaban parte de esos consejos de administración. Si no los presidían, eran miembros. Yo creo que eso debería hacerles llevar a algún tipo de lectura. En definitiva, señor consejero, yo creo que todas las circunstancias que se dan en el entorno de esta empresa hacen que lo más conveniente sea cerrarla, terminar con todo este tipo de prácticas y cambiarlas, porque insisto, difícilmente con la misma estructura, con las mismas personas, va a evitarse una conducta que parece que ya estaba asentada en el proceder de una empresa. Y todo esto es independientemente de las situaciones judiciales o de las distintas fases y proceso judicial que se pueda abrir o que ya está abierto. Pero, mire, hay una cuestión. Yo creo que hay que liquidar esta sociedad, aunque solo sea para sanear el sistema, aunque solo sea para eso. Liquídenla y ya le digo, si quieren, creen otra, pero por lo menos evitemos este tipo de prácticas. Pónganle fin a este tipo de prácticas, porque si no, podrá compartir conmigo que tal vez de sus actos lo que se pueda desprender es que ustedes pretenden perpetuar esta situación. Yo espero que ustedes corrijan esta situación. Y por tanto, pues mire, díganos si renuncian sí o no a la liquidación y por supuesto, si me va a decir que sí, dígame también que con garantías para no tratar de echar tierra sobre otro proceso judicial del que ya hemos venido hablando. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso.